Las lluvias continuarán hasta este viernes, así lo confirmó el Instituto Meteorológico Nacional, pese a que la onda tropical número 24 ya abandonó el territorio nacional. El país se verá afectado por un sistema de baja presión que afectará principalmente en el Caribe, zona norte y el Pacífico. Estamos monitoreando una baja presión que está en el Océano Pacífico, muy cercano a nuestro país, en la parte norte. Y estamos esperando que nos meta condiciones lluviosas en la madrugada, parte del Caribe. Hoy en la noche, tarde de la noche de hoy, madrugada esta de este jueves. Condiciones lluviosas en parte de la zona norte, el Caribe, Pacífico, Pacífico Sur principalmente. Asimismo, manifestaron que se prevé el ingreso de la onda tropical número 25 para la próxima semana, lo que reforzaría las precipitaciones en el país. Y la siguiente onda tropical que estamos monitoreando se encuentra ingresando al mar Caribe, está en las Antillas Menores. Usualmente cuando las ondas entran al mar Caribe tienden a acelerarse y tarda más aproximadamente unos 5 días. En términos generales, sin embargo, como tienden a acelerarse cuando entra el mar Caribe, es un poco más complicado pronosticarlo, pero aproximadamente unos 5 días podríamos estar hablando ya de la onda tropical número 25. Estas condiciones lluviosas por lo general estarán acompañadas de tormenta eléctrica.